El Noctámbulo. 7:05, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Le damos la bienvenida a todos los que se van sumando poco a poco a esta presente edición para amanecer bien informado. Leonardo Ballesteros, entreguen los detalles de lo que pasó en las últimas horas, sobre todo con un niño que fue prácticamente abandonado en el colegio. No lo fueron a recoger, fueron hasta la casa, no están los papás, y está la hora que todavía no se sabe nada de los padres de este menor. ¿Dónde está el niño? Aníbal, televidentes de Arriba Bogotá, un cordial saludo. Como usted lo menciona, a esta hora, según reportan las autoridades, aún no hay pista del paradero de los padres de este niño de nacionalidad venezolana en tan solo 7 años de edad. Finalizó su jornada académica en un colegio distrital del barrio Arborizadora Alta a las 5:30 de la tarde. La profesora duró esperando a sus padres hasta pasada la medianoche. Finalmente alertó a las autoridades. Llegó Infancia y Adolescencia, lo cobijó bajo medida de protección y lo trasladó a un hogar del bienestar familiar. En un colegio distrital del barrio Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, un niño venezolano de 7 años de edad fue dejado abandonado por parte de sus padres. El niño finalizó su jornada académica a las 5:30 de la tarde, pero ni sus padres ni ningún familiar se acercaron a recogerlo. Pues habían venido puntuales los papás, estuvieron viniendo puntuales en el transcurso del tiempo, pero hoy no sé qué pasó, no regresaron por el niño. La profesora, quien también finalizaba su turno cuando acababa la jornada, duró esperando en el colegio a que algún familiar llegara por el menor. La docente trató de comunicarse con los padres, pero no fue posible por ningún medio. Me dice que los papás trabajan, no sé, con algo como de dulces. Luego de más de 4 horas de espera, decidió alertar a la Policía Metropolitana de lo que estaba ocurriendo. De pronto, si son por motivos de trabajo o alguna otra circunstancia, comunicarse con los profesores para poder establecer a quién se le va a entregar el menor de edad y no dejar estos niños abandonados. En el colegio arribaron policías del CAI Arborizadora Alta y aunque el menor manifestaba saber dónde quedaba su vivienda, cuando llegaron los policías a donde el niño estaba indicando, nadie respondió el llamado, por lo que lo retornaron al colegio. La policía vino y ellos me atendieron el caso, pero pues se fueron a llevarlo a la casa, luego vinieron y me lo regresaron. Vecinos de la institución que acompañaron a la profesora le brindaron alimentos y una cobija al niño. Los papitos de acá han estado muy lindos conmigo, me trajeron colchoneta, me trajeron cobija, me han traído pues comida también. Entonces he estado bien atendida para aquí. A la medianoche de este jueves, unidades de policía de infancia y adolescencia arribaron al colegio distrital y se hicieron cargo del menor, quien fue trasladado a un centro zonal del ICBF, donde pasó la madrugada. Una vez no recogen al menor, es llevado al CAI y posteriormente las patrullas de infancia y adolescencia le brindan todo el apoyo que requiere este menor de edad, como su traslado, alimentación y demás. Ahora las autoridades tratan de ubicar a sus padres, quienes se dedican a la venta de dulces en el transporte público.